Hicimos una parada súper rápido para comprarnos un café en Starbucks, mi gente. Bueno, esto es un chocolate caliente, lo sé, soy un poco raro. En pleno verano con este calor y tomando chocolate caliente, pero la verdad es que me gusta bastante. El Starbucks donde estamos súper cerca del lugar que vamos a visitar, que ya lo van a ver. Muy buenos días, mi gente, bienvenidos a un video más en nuestro canal de Viaje con los Robertos. Hoy estamos haciendo una aventura súper pero súper especial. Así mismo es, amigos, estamos en un lugar que nunca hemos estado y bueno, esto es una aventura que va a ser nueva para nosotros y también nueva para ustedes, así que quédense en este video que les vamos a estar enseñando todo de este lugar, así que suscríbanse, denle like, activen esa campanita para que les llegue todas las notificaciones de todos nuestros videos. Y pues bueno, hoy nos encontramos en un lugar súper súper famoso de todo Miami, no en el lugar que estamos sino el área. Estamos en los Everglades. Eso es un parque nacional que hay aquí en la Florida, muy muy famoso, incluso uno de los más famosos de todo el país. Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo una aventura que yo estaba loco por hacerla y nunca la había hecho. Me daba un poco miedo, para ser honesto, así que la estamos haciendo por ustedes, pero esto es una cosa que nosotros somos muy fanáticos de hacer, así que nos apoyan dándole like a este video, denle muchos likes y dejen sus comentarios si ustedes lo hicieran. ¿Ya tú le explicaste qué es lo que vamos a estar haciendo? Hoy vamos a estar haciendo un tour de los más famosos aquí en la ciudad de Miami. Vamos a estar haciendo el tour de los Everglades. Nos vamos a montar en un bote que va a ir literalmente por todos los Everglades y esperamos ver muchos animales. Sí, así mismo. El punto de ese tour, el tour es un airboat, se llama así mismo en inglés, que es un bote que va por el, no creo que vaya por el aire, pero va bien pegado al agua. Y el punto es que te van enseñando todos los lugares o todos los animales que se encuentran acá, la fauna y la flora de los Everglades. Esperamos ver muchos caimanes. Ese es el nombre correcto, creo. Caimanes en inglés son gators, los alligators. Yo le tengo pánico a los reptiles y a ese tipo de animales, así que vamos a ver qué tan fun es, qué divertido, cómo la pasamos. Y hay tremendo calor, estamos en pleno verano, ya estamos sudando y no los hemos empezado. Y pues bueno, les queremos dar todos los detalles de este lugar en específico, los precios, así que quédense que más adelante vamos a estar hablando de todo eso. Y en toda la Florida, por lo menos acá en Miami, no sé más para el norte de la Florida, para el oeste, pero por lo menos acá en el sur de la Florida, hay muchos negocios que hacen este tipo de tour, que tú compras el tour en internet o vienes acá en persona y lo pagas acá y te montas en estos botecitos y vas pasando por todo eso. Nosotros estuvimos eligiendo, fue una elección personal, no estamos auspiciados por esa compañía ni nada por el estilo, pero se llama Coopertown Famous Airboat. Es uno de los más antiguos acá y tiene unos reviews buenísimos. Ese fue el que nos gustó y fue el que estuvimos eligiendo. El precio en internet, si no me equivoco, vale $39.99 los adultos y los niños creo que $18. Si no me equivoco, discúlpenme, pero bueno, de todas maneras vamos a estar dejando los precios ahí abajo. Sí les quiero dejar un tip, que bueno, no sé si sea bueno para ellos, pero para nosotros sí lo fue y nos ahorramos un dinero. Lo estuvimos comprando en Groupon, que también le vamos a estar dejando el link ahí abajo. En Groupon nosotros pudimos comprar eso por mucho más barato. Literal nos salió $15 por persona, $15. Lo encuentro un precio buenísimo y el tour dura 40-45 minutos en el Airbus desde que sales hasta que te regresan. Eso sí, ese bote iba a compartir con más personas. Nosotros somos hoy un grupo como de 11 porque vinimos todos para acá. Pero bueno, si vienen una o dos personas, lo compartirán con más personas y bueno, ya les vamos a estar dejando saber porque es primera vez nosotros, para nosotros también. Lo que sí quería dejarles saber es que también tienen privado. Si vienes tú con una familia o con una persona, tu pareja, y tienen el dinero, pueden pagarlo. Creo que si es un poco más caro, creo que vale como 200-250 y es solamente tú en el bote. Pero bueno, a nosotros no nos incomoda estar compartiéndolo con más personas y estamos en el parque ahora mismo, no veo mucha gente. Vamos a ver cuando entremos cómo se desenvuelve eso allá adentro. Nada más que entramos, nada más que estuvimos presentando el tiquecito de entrada, lo primero que nos hicieron fue darnos una mini presentación de lo que hay acá en los Everglades, lo que te puedes encontrar, los diferentes tipos de caimanes, cocodrilos, lagartos, como le quieren llamar ellos. Y pues bueno, sí lo sentí bastante interesante. Lo único que me molestó, no me molestó, pero me incomodó un poco, es que fue muy muy largo. Fueron como unos 30, 40 minutos sentados en este calor que está horrible, gracias a Dios. Y bueno, para nuestra fortuna, está bastante soleado, pero igual hay mucho vapor, estamos todos sudando, estamos en medio de los Everglades, que hay mucha humedad. Pero bueno, sí les quería dejar saber que sí te dan esa mini introducción antes que te montan el bote. Y bueno, lo próximo que vamos a hacer ahora, estamos esperando el bote, somos los primeros en montar y te dan estos audífonos. Me imagino que esto es para que te cubra un poco esa bulla del bote porque hace bastante ruido, así que síganme para ver qué más encontramos en el camino.
Parque Nacional de los Everglades es el parque natural subtropical más grande de los Estados Unidos. Es Patrimonio de la Humanidad, Reserva Internacional de la Biosfera y Tierras Pantanosas de Importancia Internacional. El parque tiene una superficie de 1.5 millones de acres y se encuentra ubicado en los condados de Miami-Dade, Monroe y Collier. Se pueden hacer recorridos en botes, pero también se pueden hacer en autobús por otras zonas del parque. De los Everglades se extrae agua potable para aproximadamente 8 millones de habitantes y protege a la comunidad de huracanes e inundaciones, y sus aguas están en constante movimiento de norte a sur y es visitado al año por más de 1 millón de personas. Y acabamos de salir ahora mismo del tour, duró aproximadamente unos 45 minutos, la verdad es que se pasó súper rápido, el lugar súper, súper lindo, mi gente. Lo único que molesta bastante es el calor, el sol hace muchísimo calor, pero cuando el bote está yendo rápido, obviamente esa brisa refresca bastante. La verdad es que no vimos tantos cocodrilos o lagartos, como ellos le llaman, solamente vimos dos y no los vimos tan cerca. Yo me imagino que por el calor que hay, ellos se mantienen bajo el agua. Además de eso, como que el ruido del bote y la gente los asusta un poco, pero la verdad es una experiencia súper, súper bonita y se la súper recomiendo. La verdad es que no es tan caro, no es tan lejos del centro de Miami y es algo que se disfruta muchísimo. Es una actividad espectacular para hacer en familia. No solamente, como Roberto mencionó, pueden hacer los botes con diferentes, con un grupo de personas que ustedes no conozcan, sino también lo pueden hacer particular, solo para ustedes, para su familia. Incluso hay botes de 2 y 4 personas. Eso me parece increíble si lo quieren hacer solo, si quieren tener esa experiencia para ustedes nada más. La verdad que súper, súper recomendado. Me encantó. Una cosa que sí les quería mencionar y que yo creo que no se lo habíamos mencionado es que acá también hay un restaurante que vende comida bastante peculiar. Nosotros la verdad hoy no la vamos a estar probando porque, bueno, no queremos estar, por cuestión personal no queremos estar probando esta comida. Pero bueno, acá venden una cosa que yo sí siempre lo he escuchado que es como un manjar y venden lo que son anclas de rana, que son súper populares. A nosotros no nos gusta, pero bueno, eso es decisión propia, no nos gusta eso, ya que la pueden comer y dicen que son muy, muy buenas empanizadas. Otra cosa que venden acá es catfish, el pez gato, si no me equivoco, y lo otro son nuggets de cocodrilo, súper famoso. También venden la cola entera, la pueden asar, incluso hacer lo que quieran de comida con esas cosas. Nosotros, como ya dije, personalmente no comemos esa comida, pero bueno, los que sí la comen aquí dicen que es muy rica y muy recomendada. El lugar se llama Coopertown. Y ahora mismo acabamos de montarnos en el carro. Mi gente, como les dije hace un rato, no les puedo explicar el calor que hay, es sofocante. Ahora mismo hay 95 grados Fahrenheit, eso literalmente se lo voy a estar dejando convertido en Celsius porque no sé cuánto es, pero hace muchísimo, muchísimo calor. Si vienen a este tipo de actividades, definitivamente tienen que traer bloqueador solar, súper importante, y tienen que traer mucha agua para que se mantengan hidratados, porque literalmente parece que te vas a desmayar del calor tan intenso que hay y el sol. Por suerte el día lo ha hecho bastante bueno, es mejor que esté así a que esté lluvioso. La verdad es que no sé si este tipo de actividades funcionan lloviendo, eso es algo que tendrían que buscar si el día está lluvioso y quieren hacer este tipo de excursiones. Pero la verdad, como les dije antes, súper recomendado, se pasa súper bien. Las personas que trabajan en el lugar, que se llama Coopertown, como les dejamos saber, son extremadamente agradables. Por alguna razón tuvimos, ellos te dividen por grupos, nosotros éramos el grupo 3, es decir, que íbamos en el bote número 3. Pero como que la persona que vendió los tickets vendió de más y no cabíamos, éramos 12 personas, el grupo de nosotros, no cabíamos en el bote y nos pasaron para el grupo 4. Pero bueno, fueron extremadamente amables, nos acomodaron de la mejor manera y la verdad es que no nos hicieron esperar tanto tiempo. Para hacerles un recap de todo lo que hicimos, cuando llegas al lugar lo primero que haces, el parqueo es totalmente incluido, es gratis, no tienes que pagar un dólar. Cuando llegas al lugar lo que haces es literalmente ir, validar las entradas si las compraste online, que es lo que les aconsejo. Roberto les dijo al principio del video que la pueden comprar en Groupon, es un lugar que da descuentos, se pueden bajar la aplicación y buscar este tipo de actividades y literalmente pagamos la mitad del precio. Eso es algo que me parece espectacular y es una buenísima opción. Cuando llegamos hicimos eso, validamos ese ticket, nos dan un recibo que es el que le tenemos que entregar a la persona del bote. Pero antes de ir al bote, como Roberto mencionó, tenemos que pasar por un lugar donde nos hacen todo un recuento y nos explican cómo va a ser la actividad y qué tipo de animales vamos a ver, qué tipos de animales hay en los Everglades. Súper interesante, un poquito largo, un poquito cansón, pero es bastante interesante. Además de eso, vimos dos serpientes.
algo que me pareció increíble. Ese animal, para mí, le tengo pánico, le tengo terror a la serpiente, pero bueno, estas están dentro de dos peceras. Bueno, las puedes ver, ves cocodrilos disecados. Tuvimos la oportunidad de tocar la piel de una serpiente. La verdad es que es bastante entretenido. Después de eso, pasas al bote, que dura, como les dije, unos 45 minutos. Y después, pues para la casa. Como decimos los cubanos, calabaza, calabaza. Cada uno para su casa. Y hasta aquí el video por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue una aventura nueva, una aventura súper bonita que les recomendamos 100%, la verdad es que la pasamos súper súper bien, un planazo de domingo. Así mismo es, si ustedes han venido acá, han estado en estos tours de Airbus, por favor déjenos saber ahí abajo en los comentarios todas sus opiniones, si hay alguno que recomiendan más que otro, si al que fuimos les gustó, si han ido, si recomiendan otro por la zona que nosotros podamos experimentar después durante el año. Déjenos saber todas las opiniones ahí abajo, eso nos gusta, leer todo eso ahí abajo. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho hasta ahora, ayúdanos a crecer esta familia que va creciendo cada día más, somos más. Y bueno, esto es lo que nos gusta a nosotros, nosotros lo hacemos para ustedes, espero que ustedes disfruten con todo lo que nosotros hacemos. Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima aventura.